pensar, pero que todos estén súper de acuerdo en cambiar. Otra, aguanta. Desde el inicio, uno de los motivos terapéuticos es con que ellos cuenten su historia, que ellos recuenten su historia de vida. Y al hacerlo, ellos van nuevamente construyendo sus recuerdos, van reconstruyendo cada faceta emocional, afectiva, cada faceta de todo su periodo en el cual ellos han encontrado referentes personales y van reencontrándoles. Y yo creo que el trabajo fundamental en el cual ellos puedan vivir y vivir a través de la historia, vivir a través de del actuar y ser actores de su propia vida. O sea, no necesariamente a veces ellos han podido ser actores de su propia vida, aunque lo parezca así. A mí me pusieron en peligro a los 12 años, porque yo estaba estudiando en una escuela en Santo Domingo de los Colorados, yo estaba en sexto grado y ya me comenzó a gustar la calle, me comenzó a gustar las cosas de baile y ahora yo para todo, para toda cosa yo me empalaba con los licenciados solo porque me manden a la casa. Me mandaban a la casa, ahora estamos haciendo alguna cosita y yo rao, ya la hacía medio peligrosa para que me manden a la casa. Y prácticamente me decían a la casa tres representantes y yo me iba a los parques a joder vida, a aprender a bailar. Y más porque también ya a los 14 años ya me comencé a las armitas de fuego, me comenzaron a gustar. Y más las pandillas, me comencé sometiendo a las pandillas de los 12 años hasta los 14 años, me comencé a someter bastante a fondo en esos 2 años en las pandillas. A vivir la vida así, desde los 12 años prácticamente, ya que tengo 17 años, son 5 años viviendo en la calle. Yo me quiero que el man grita, a lo que yo me quiero el man hace el cu, y la bala me pasa así, lo puedo activar. Lo que vos tenés que hacer es ver, a lo que el man te grita, este man no allá afuera, sino que tiene que mandar a lo que el man te grita, a lo que manda así, vos te pillas. Porque todos decían prácticamente que era una hermandad, que no íbamos a ayudar los unos a los otros. Y era mentira porque yo veía que si era una hermandad no podía haber maldad entre nosotros mismos, porque había mucha maldad también entre nosotros mismos. La mayoría de nosotros del mismo grupo éramos entrobados, nos andábamos peleando y por último hasta salieron 2 muertos de la misma pandilla por miembros de nosotros mismos. Esta no es. Tenemos 3 diferentes. Ya con esta ya tenemos para. Ese es el primer significado que digo que en las pandillas no hay hermandad ya. Ya no hay hermandad, lo que hay es mucho odio en las pandillas. Me doy cuenta que si ahorita en esta oportunidad que tengo, que prácticamente ya mismo cumplo los 18 años, que si sigo así podré ganarme una sentencia, y cosa que igualmente si me gano una sentencia puedo perder a mis hijos. Y si no cambio ahorita, chuta, no cambiaré nunca más. Ahorita que estoy a tiempo tengo que cambiar. Ellos han sido sujetos de manipulación, sujetos de abuso, de agresión. Sí, y al tener esta oportunidad tan grande de contar mi vida, y de ver luego eso que yo he podido de alguna u otra manera transmitir a los demás, es de alguna manera poder encontrarme nuevamente con esas cosas que alguna vez me hicieron daño y que a veces hacen que yo no pueda comprender lo que pasa alrededor mío ni lo que pasa conmigo mismo. Yo creo que el medio audiovisual, el arte, el cine, es un medio idóneo como para que ellos puedan reencontrar una orientación, un camino hacia sí mismos y obviamente hacia donde quieran ir. Fundamental. Bueno, si no, yo les quiero conversar un pedazo de mi vida. Yo quise ser como ellos, ¿no? Yo quise ser un bailarín, ¿no? De breakdance. Cosa que, no sé, ¿no? Me desvié en el camino y me metí en la vida de las pandillas. A los 12 años yo me salí de la casa, comencé a andar en las calles. Dormí como 1 mes y medio en la calle sin comer nada.
ya pues comía solo era naranja, desayunaba yo, jugo nomás. Ya pues después un panita me daba de vez en cuando me daba el almuerzo y todo eso. De ahí comencé a robar todo eso, ya pues, y ahorita estoy aquí en el Virgilio. Yo digo que es un... Mi Diosito me mandó para acá para no estar sufriendo más. Tengo mi mujer, mi peladita, pero la vida es así, uno comete errores. Yo desde los 6 años me fui de la casa, andaba en la calle nomás. Ya aprendí todo lo que es de la calle y ahorita, si me entiendes, me arrepiento de todo lo que hice y lo que, todo lo que quitaba también, porque la pena que, como decía, que a la gente le cuesta sudar el sudor y uno nomás va como, como se dice, como ya, como la mano floja nomás y ray le quita lo que ha ganado y todo eso. Tú muchas veces por la droga ya no tienes, no te sientes capacitado para robarle a otra persona y le robas a tu propia familia. ¿Por qué? Porque sabes que tu familia no, no va a ser capaz de denunciarte, de meterte preso y otra persona sí lo hace. Me le robaba la plata a mi mujer, me fumaba las cosas de mis hijos. Le robas a tu familia porque tu familia es la única que te reprende, se cabrea contigo, pero igual siempre están ahí apoyándote. Eso es lo que ahorita me arrepiento de todo lo que hice y... Y hay que seguir adelante. También tengo un hijo y al final no hay que darle mal ejemplo. Porque ya tengo una hija y un hijo. Incluso mi hijo el 24 de este mes cumple un año. Y me da mucha pena por lo que no puedo estar junto a él. No puedo decirle cuánto lo quiero. Mi hija tiene 8 meses. Tampoco estoy con ella porque estoy privado de mi libertad. Pero le doy gracias a Dios que estoy en este lugar, quizás en la calle hubiera estado muerto. Ya, porque ahí tú me mata un pana mismo mío. Que buscando venganza, que por aquí, que por allá. Y ya, pues uno se defiende igualmente, pero no es como así, que andar armado, que se meten con armas. Gavillero, como le dice, que le caen el montón a uno. Y ya, eso fue el único miedo que me ha pasado en la vida, de ahí en adelante, pero... Igualmente sí le tengo miedo a la muerte, yo también. Mi madre como siempre ha sido buena conmigo, mi madre me lloraba, me dijo, cambia tu vida, te van a matar, me dijo, yo nunca le hago caso, ¿no? Cosa que tengo 2 disparos en el brazo izquierdo, tengo 1 puñalada, y eso me ha enseñado muchas cosas, que si no cambio de vida, muy pronto me la van a quitar. Una vez estaba con mis compañeros, estábamos con mis panas tomando ahí, jodiendo vida en unas cabinas en el Nuevo Santo Domingo, con mi barrio. Cuando en eso estábamos grifote, para que la gente estaba toda grifota. Y vimos pasar una moto de un pana llamado Wagner. La vimos pasar, yo la veo pasar, ¿sí me entiendes? Pero el man pasa con las manos ahí, cubriéndose la cara, media cara. Yo la alcanzo a reconocer y le hago, ¿qué más, bro? El man me hace así con la cabeza, pues yo pensé que me estaba saludando. Cuando en eso me se va de largo, andaba con otro man que le hicieron el grandote, la hace tomar. Y esa chucha de allá. Por ahí, la vida ahí. No, el man iba pasando así, cuando al rato... No escuchamos ni la moto llegar atrás de nosotros, sino que es lo único que me pegó un grito confundiéndome con otra persona llamada Celia. Me dice, ¡Celia! Y yo volteo a ver, pero sin pensar que era a mí. Y veo una 35 que me estaba apuntando. A lo que veo la 35, alcanzo a ver de una, le veo que me brilla y me tiro a un lado de un taxi. A lo que me tiro a un lado de un taxi, me dispara. La bala me pasó ronzando el hombro, gracias a Dios no me tocó. Y hirió a un compañero, un panita que le dicen Jama. Le hirió, le perforó el intestino y el colon. Él estuvo gravemente por 1 mes, estuvo en el hospital. Casi se nos va el pana. Pero eso fue una confusión, eso es lo que uno vive a través de la calle. Yo hoy en día estoy arrepentido y por eso quizás no, la madre de mi hijo, ella no permite que yo vea a mi hijo. Chuta, ahorita me doy cuenta que aspecto se lleva mi hijo de su padre. De que su padre fue un delincuente, fue un ladrón, fue un fumón.
fue un pandillero, pero todo eso, hoy en día quiero que mi hijo se dé cuenta que lo que yo fui, ya es tiempo pasado, hoy en día tengo otro pensar, primero trabajar y ayudar a mi familia.